También, cuando instalan Android Studio y además si han instalado NetBeans y no han tenido problema, es porque o viene ya en la computadora lo que necesitan o ya está instalándose, ya se ha instalado con NetBeans y se ha instalado con Android Studio. Normalmente ya se va instalando solo. El SDK que al instalar NetBeans ya lo instalamos. Bueno, y después cuando se instala Android Studio hay que tener en cuenta dos cosas para después de instalarlo. El Manager SDK, que es para la instalación y la gestión de los paquetes de programación, según la versión de Android que se quiere utilizar. Ya vamos a ver cómo es eso, que eso es lo que me preguntaba Aaron. Y el ABD, que es el administrador de dispositivo virtual. Aquí es para la gestión de las máquinas virtuales que emulan los dispositivos de Android. Ahí permite, mediante el emulador, ir probando cómo se va a aplicar, cómo se va a mostrar la aplicación. Como les decía, a mí no me está funcionando el emulador. Cuando pongo el emulador, me tilda la computadora. Así que si alguno tiene mejor computadora y podemos ir mientras vamos armando, ir pasando de pantalla si se ve bien en el emulador y no les tilda la computadora. Bien, profe. Bueno, en el proceso de desarrollo de una aplicación, así como en el proceso de desarrollo de cualquier programa, necesitamos cualquier programa con orientación a objetos y a qué es lo que van a utilizar desde ahora en adelante. Si se dedican a programar, hay que hacer un buen análisis de requerimientos, la formalización del proyecto, el maquetado, la codificación, que es lo que vamos a ver, y la publicación. Y así como mantener, vamos a hacer un mantenimiento constante de los programas que desarrollan. Toda esta parte es teórica, creo que ya la han visto. Sí, lo que es el análisis, la formalización del proyecto, todo esto ya lo han visto. ¿O no? Me ha dicho Laura que habían visto la parte teórica, así que no sé si. Ayer habían muy poquitos en la clase, así que muy Ah. pocos han visto. Bien, bueno, pero más o menos en sistemas de información. ¿No han visto lo que es el análisis, la formalización, análisis, requerimiento, Sí, formalización de eso. proyecto? Es siempre Sí. prácticamente lo mismo, nada más que bueno, aquí se va haciendo, si quieren les explico, pero para no perder mucho tiempo. ¿Usted habla de la identidad con atributos? ¿O me estoy confundiendo? No. Es cómo se desarrolla un sistema o en este caso una aplicación, en el caso de programas un programa. Análisis de requerimientos. Se analiza el proyecto, se determinan las soluciones que se le va a brindar al usuario final. O sea, tenemos que ver qué requerimientos necesita el usuario para su sistema. En este caso va a ser para su aplicación. Toda la aplicación se debe centrar siempre, igual que todos los programas, en el usuario, no en el desarrollador. O sea, el usuario tiene que decirle qué es lo que necesitan y de acuerdo a lo que necesita el usuario, ustedes van a ver. Ustedes van a. Perdón que tenía que ir a aceptar a sus compañeros. A medida que el usuario les vaya diciendo qué es lo que necesita, ustedes van a ir programando o en este caso desarrollando la aplicación. Aquí tenemos que entender bien el problema que tiene el usuario. El estudio de viabilidad, obviamente si es posible realizarlo o no, porque por ahí puede haber cosas que sean o muy complicadas o que necesiten de otros profesionales y bueno, ahí tienen que plantear la situación. Y bueno, ¿qué propuesta de solución se da de acuerdo a la necesidad? Si el usuario ya más o menos tiene una propuesta de solución, atender a la propuesta de solución del usuario, sino plantearle distintas propuestas y ver cuál es la que más se ajusta a lo que requiere.
Cualquier cosa, si no entienden, me avisen. Yo quiero pasar esta parte teórica rápido, si vayamos al programa que se pone lento. El maquetado. Aquí se realizan prototipos para ver cómo puede quedar el proyecto finalizado. Normalmente se utiliza algún programa de diseño para mostrarle al usuario cómo quedaría. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo manualmente. Manualmente es como que no es muy atrapante para el usuario, entonces siempre es bueno darles con algún diseño más o menos, que vean cómo les va a ir quedando la aplicación o en el caso de un programa, de un programa. Y se visualiza cómo se relaciona el usuario con la aplicación y permite facilitar el entendimiento del problema y la comunicación con el cliente. O sea, aquí en el maquetado nosotros le podemos dar una solución, pero a veces el cliente nos dice, ah, pero también podría faltar tal cosa. Entonces, esa tal cosa la volvemos a agregar en el maquetado y así vamos haciendo, vamos llevando, digamos, un ciclo de vida evolutivo del programa, del sistema o de la aplicación. Esto se da para todo lo que es programa. Bueno, la codificación, que es la programación propiamente dicha, es la construcción utilizando un lenguaje de programación. El desarrollo se debe basar en los requerimientos que hemos definido, en la formulación del proyecto para que la aplicación cumpla con la funcionalidad que se especifica. O sea que la codificación obviamente siempre va después del análisis de requerimiento. Y la publicación, en el caso de la aplicación, digamos en todo lo otro, es la implementación, todo lo que es programas e implementación. Aquí lo que vamos a hacer es publicar, que hay que subir la aplicación. Siempre hay que buscar, al trabajar con Android, hay que buscar que el tipo que definamos sea... esté para poder instalarse en Play Store. Y bueno, se paga, así como cuando se sube un programa online, hay que pagar, para subir un programa online se paga anualmente o trimestralmente, de acuerdo a lo que requiere el usuario, lo que el usuario pueda pagar o quiera pagar también, porque no está nada barato lo que es en dólares. Antes era, digamos, algo barato. Bueno, aquí se paga $25. Era el año pasado. Calculo que debe estar en lo mismo. No, a nosotros no sube el dólar. Normalmente los precios no suben. Los precios en dólares no suben, sino que nosotros no suben. Se paga una vez y ahí se pueden subir todas las aplicaciones que se quiera. O sea, que si ustedes pagan para subir varias aplicaciones, las van a pagar una sola vez y después suben todas las aplicaciones que ustedes quieran. Bueno, en toda publicación hay que definir un nombre para la aplicación, una clasificación de edad, la categoría, la aceptación de términos, condiciones y otras regulaciones que les va dando el Play Store para ir subiendo. Bueno, aquí dice completar una ficha con información detallada de la aplicación como del programador, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. No, profe. Bueno, esta es la estructura de un proyecto en Android. Quiero ir viendo. No, vamos a ir viendo del en el directamente. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el Android Studio. Así lo vamos viendo desde ahí. Bueno, cuando ustedes ingresan por primera vez no se va a ver así. Aquí se ve así porque ya tengo un proyecto que he estado probando para recordar algunas cosas. Entonces, lo que les va a aparecer por primera vez es este cuadro. Profe, no se ve. No se profe, ve. Profe, ¿está compartiendo? Espera un minutito. Ah, está. Me olvidé de compartir, perdón. Aquí. Ahí. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, si ustedes lo tienen instalado, ¿tienen instalados algunos? Sí, profe. Sí. Sí, me aparece ajá. New Project. Me aparece esto, así. Exactamente. Bien. Sí, bueno, profe. Aquí fíjense que a la izquierda les va a
aparecer en dónde quieren instalar, ¿sí? Teléfono y tablet, los reloj que vienen ahora, los smart, si es para la tele o si es para el auto, ¿sí? Vamos a hacer lo que es teléfono. Y aquí hay distintas formas de instalar actividades. Básica, tiene un botoncito, demás, o sea, ya pueden instalarla con algunos complementos. Si se fijan, pueden instalar con algunos complementos. Nosotros vamos a hacer una sencillita nomás. Y vamos a ir aquí a actividad vacía, empty activity. Vamos aquí, hacen clic y ponemos next. Aquí al nombre le vamos a poner nombre. Si ustedes ya van a subir la aplicación, o sea, si ustedes van a crear una aplicación ya para subirla, tienen que crear un nombre que sea, digamos, atractivo para el cliente, ¿sí? Exacto. Llamativo. Vamos a ponerle, a ver, yo le he puesto mi app 1, vamos a ponerle mi app 2. Mi app 2. Fíjense que aquí les va poniendo .com, example, mi app 2. Aquí le podemos cambiar, por ejemplo. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Y aquí les dicen dónde va a estar ubicado en la carpeta. Pueden cambiar la ubicación de la carpeta, donde ustedes quieren ponerlo. Pero bueno, siempre se recomienda dejarlo ahí. Y aquí el lenguaje. Ahora lo que vamos a poner es Kotlin. Así ven un poquito más de otro lenguaje. Y aquí vamos a utilizar... Perdón, ¿quién está? De aquí vamos a ver, fíjense, si ustedes van cambiando, fíjense aquí, les dice que un 85% de dispositivos aproximadamente usan ese tipo de Android. ¿Sí? Un 88, el Android 8.0, que es el más recomendable. Un 77, el Q, el 62. Ustedes, o sea que ustedes de aquí más o menos van a ir viendo cuál van a utilizar. Este, vos me habías dicho el 5, Aaron. Sí, creo que vamos. El 5 y el 9.0, que son sí, los vamos a ir por el 5, me parece. O sea, ustedes elijan de acuerdo a la cantidad de usuarios, ¿sí? Vamos por el 5, el Lollipop 5.0, que es 98,8 de dispositivos que lo usan actualmente. Elegimos eso y luego finalizamos. Una vez que finalizamos, esto va a demorar un poquito, les va a ir creando todo el proyecto. Entonces, vamos a esperar un ratito hasta que vaya creando. Profe, esto es muy, muy pesado. Por eso. Se lo he dicho, a mí me tilda la máquina. Me tilda con se me fue a 11 GB. ¿Cómo? Sí, me está ocupando 11 GB RAM de la computadora con solo crear el archivo sí, y todo. Sí, es muy pesado. No sé si, Emiliano, vos que utilizas las máquinas con... Capaz que tengas mejor computadoras. Sí. Profe, yo ya lo tengo. No quiero ser ¿quién? Bacana. Yo, Ignacio. Yo estoy mirando el programa, no lo veo a usted, no sé quién habla. Me ha parecido un código, digamos. Claro, pero esperen, porque aquí todavía, fíjense, para este lado, dice esperar, no sé si a ustedes ya les ha aparecido algo. Aquí sí. Aparecieron unas carpetas. Bueno, yo, fíjense, aquí abajo va creando el programa. Siempre eso va a ser la primera vez que lo crean, ¿sí? Cada vez que crean una aplicación. Y siempre se abre, cuando abren Android Studio, se va a abrir una última aplicación creada. O sea que no va a demorar después, demora la primera vez. Claro, los paquetes que se descargan. Uh-huh, sí. Bueno, aquí en Main Activity, aquí, bueno, tiene las iniciales de Kotlin, que es KT, si no va a tener de Java. Aquí es donde vamos a ir creando funciones y funcionalidades a los botones. Profe, se me hace que se le ha trabado. Porque aparece Search Everywhere, Double Shift y esas cosas. No, no aparece que esté usen Main Activity. A ver.
Vamos a volver a ponerla. Creo que porque usted está compartiendo la ventana, profe, y cuando se le, ajá, se le abre una nueva ventana, queda compartiendo la anterior. Ahí. Sí. ¿Ahí está? Sí, sí, sí. Ahora se aparece el código. Bueno, entonces tenemos MainActivity y el XML. ¿Sí? Aquí en el XML es donde vamos a ir viendo cómo vamos a ir dejando la aplicación. Y aquí es donde podemos ver código, diseño, e ir, o sea, este es diseño. Podemos ver en forma de código o podemos poner el split que vamos viendo código y diseño. Aquí en res están los recursos, ¿sí? Y en layout es donde está el activity main XML, que sería esto, lo que vamos a tocar ahora. Por si no lo encuentran en algún momento, lo cierran. Si lo cierran de aquí, para encontrarlo está aquí en res, que son los recursos, layout. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Van sí, haciendo, profe, ahí, uh-huh. Ahí no pides si lo puedes repetir todo. Si me hablan por mensaje, no los voy a leer. Yo voy aquí. ¿Puedes repetir todo? ¿Qué quieres que repita, Emi? No funciona el micrófono. Bueno, alguien que lo lea, porque si no, voy a estar viendo cada rato. ¿Repetir qué? ¿Desde dónde? La última parte, ¿de dónde están las cosas? Ajá. Bueno, el main activity está aquí. Java com example mi app 2. ¿Por qué ahí? ¿Por qué example? Porque yo lo he dejado en la carpeta que decía example. Podría haber creado otra carpeta, ¿sí? Otro nombre de carpeta. Podría haber sido com punto en vez de example y ponerle otro nombre. Y mi app 2 porque ese es el nombre que le he creado. Y ahí está este, el main activity. Que es a donde van a estar todas las funciones que vamos a utilizar. Por lo menos en la parte, en la primera parte, en la parte principal. Y el activity main XML está dentro de res, que son recursos que se utilizan. Dentro del layout, ahí está. Por las dudas se les cierra. Normalmente, cuando inician la aplicación, les abre automáticamente estos dos archivos. ¿Por qué? Porque son los dos archivos con los que se trabaja. Bueno, ¿y qué tenemos para utilizar? Podemos ver solo la parte de diseño. Fíjense que aquí vamos a ver lo más utilizado. Textos, botones, widgets, layout, contenedores, ayudas, Google. Y esto que la verdad que nunca lo he utilizado, pero bueno. Veamos. Por ejemplo, aquí de entrada les pone un texto. Vamos a acercarnos un poquito. Dice Hello Mundo. Hello World, ¿sí? Vamos a cambiar ese texto. ¿Cómo cambiamos ese texto? Nos vamos a posicionar ahí, vamos al código, fíjense, vamos a split, ponemos split, así podemos ir viendo lo que se va a ver en el teléfono, en la parte de diseño y el código, para ir cambiando el código. Entonces aquí, en vez de Hello World, vamos a ponerle bienvenidos, por ejemplo. Bienvenidos. Ahora, ¿qué más le podemos hacer a ese texto? Vamos a ver de agrandarlo el texto. Para agrandarlo, bueno, aquí van a ir viendo que hay, les va mostrando, ustedes van a ir escribiendo y les va a ir mostrando, por ejemplo, que hay. Este ya es un lenguaje de diseño aparte. Digamos, para aprenderlo bien, si bien aquí pueden ir probando, ir viendo, ir jugando con los estilos y los que se vea para ver qué es lo que hace, pero para aprenderlo bien tienen que buscar algún, bueno, no hay tiempos físicos,
universitarios, pero tienen que buscar algún tutorial. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño, vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerle 20 SP. A ver, y se hace más grande, ¿sí? Ahí les va cambiando a medida que voy tocando algo. Y vamos a ponerle algún colorcito. Text color. Bueno, aquí pueden elegir de acuerdo a los diferentes colores. Pueden hacer clic y ver qué color es. Aquí abajo hay nombres de colores más como púrpura, este que es medio verde o celeste. Entonces podemos elegir, vamos a ponerle este, por ejemplo. Fíjense que se ha hecho un violeta más oscuro. Vamos a poner un poco más grande, a ver, 50. 40. Y que quede más grande. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, fíjense estos rayitas que tiene aquí. Eso es porque los referencia para que quede justo. Los referencia con los bordes de la pantalla del teléfono, ¿sí? Con el borde del teléfono, digamos. Ya vamos a hacer uno para que vean cómo se referencia. Entonces yo lo puedo mover y me va mostrando que, por ejemplo, aquí se achica, aquí, o sea, aquí se achica el espacio y aquí se agranda. Pero los espacios de los costados se mantienen. Bien, de ahí quedaría, digamos, hasta ahí quedaría una pantalla. Bienvenidos. Si alguien puede poner el emulador, estaría buenísimo. Para poner el emulador hay que ir aquí al Run App. Ahí. Profe, ¿pero eso se puede mandar al celular que no con el modo desarrollador? ¿El APK? ¿Cómo? Creo que se podía que no mandarlo al celular y ejecutarlo ahí como prueba. ¿Va? ¿Por USB o algo así? ¿No? Sí. Pero bueno, lo más sencillo, más rápido es hacerlo por acá, si es que se puede. Si alguno lo puede ejecutar por acá, de 10. Se me está conectando con el emulador a mí, profe. Upa, qué gallito me salió. Bueno, fíjate si se conecta, si se puede. Sí, ¿se ve? Google dice. Ah, ahí está. No, todavía no. Se tiene que ver la pantalla sola. Me que parece un celu, todo. Ajá, y todo eso hace. Pero... Ah, bien. Ahí está cargando, sí. Sí, carga y demora un poco. A mí me llega a hacer eso, da vuelta, se ve el teléfono, pero no me ejecuta como aplicación. Se tiene que ir viendo como una aplicación. Vale. Bueno, vamos a ir agregando otras cositas. Vamos a la parte de diseño. Vamos a text. Ahí está, profe. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Bienvenidos. Sí. Ay, qué bueno. A ver. ¿Me dejé compartir? Ajá. Así me muestras. No, no se ve. Ahí está. ¿Toda tu pantalla que no, así no se traba? Sí, se ve. Buenísimo. Así se tiene que ver. Hace rato cargaba, cargó el celular, todo parecía celular de verdad, ¿no es qué? Sí, con el celular y después va ahí a lo que sería tu aplicación y te va mostrando todos los cambios que vas haciendo. Sí. Y... ¿se podría poner en vez del blanco este? No, ¿o es este otra cosa? Ese es el... Eso va mostrando también lo que va haciendo. El blanco es lo que va poniendo. Después, ah, claro, esto es lo que se ve. El otro lo puede dejar o sacar. Bien. ¿Ya se muere? Ahora. ¿Usted comparte?
Sí, así les voy explicando. Y después, bueno, a medida que vamos haciendo, vos vas a ir compartiendo el emulador, ¿sí? Sí. Bueno, a ver. Lo vamos a compartir. Ahí está. Bueno, les decía que vayamos aquí a text y vamos a poner el line text. Este es text view solamente para ver, ¿sí? Este es para ingresar, o sea, lo arrastramos. Vemos por acá, lo arrastramos. Este es para ingresar un texto, para permitir al usuario que ingrese un texto. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, para hacer las referencias, hacemos la referencia aquí. Ver, quiero ponerlo bien centrado. Ahí, referenciamos hacia abajo. Y hacia los costados. Fíjense que ahí lo va centrando de acuerdo a las referencias que le he dado. Entonces lo puedo mover y acercarme. Aquí, bueno, vamos a la parte de código. Cuando voy trabajando las dos cosas de que vea qué es lo que estoy tocando y qué es lo que estoy haciendo. Hacemos clic aquí y fíjense que automáticamente pasa a este texto editable, ¿sí? Me Profe, creo ¿cómo se hacía para poner los dos, uno al lado del otro? Ah, en split. en split. Ah, bien. Aquí vamos a poner, en vez de name, vamos a poner ingrese nombre. Recién me. Ingrese nombre. ¿Qué más le vamos a hacer a este? Este ID. ID es un identificador. En donde, ¿qué es lo que me va a permitir ese ID? Decir, bueno, en este identificador voy a realizar una acción, por ejemplo. A partir de este identificador voy a realizar una acción. Esto se utiliza mucho en PHP también, pero no lo hemos visto, sino, bueno, aquí lo vamos a ir viendo un poquito más. Entonces vamos a cambiarle para poner un nombre más, no sea tan largo. Vamos a ponerle txt nombre. Nombre. Y así sabemos que en este campo vamos a ingresar el nombre. ¿Qué más vamos a hacer? Ver, hasta aquí. Nada más, vamos a ir creando un botón para que lo que haga es tomar ese nombre. Sí, después le vamos a crear dónde se va a ver. Pero bueno, primero hay que crear el botón. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ignacio, seguí. Volvamos. ¿Cómo? ¿Ah? No, que Ignacio siga así, así. Ah. ¿Vos lo puedes ejecutar? No, sí, pero yo me quedé bien, bien atrás. Igual estoy al pie guiándome. Ah, bueno. No, pero digo si lo has podido poner en el emulador. Sí, solo que me mareó porque parece que tenemos versiones distintas, profe, y le instalé una cagada que me pareció y empezó a instalarse más cosas y no sé. Mucho lío. Bueno, está bien. Bueno, vamos aquí a botones y vamos a arrastrar un botón. Vamos a crear un botoncito. Vamos a hacer lo mismo, referenciar la ubicación.
poner un poquito más al medio, ahí. Entonces referenciamos con el nombre de arriba, con el de abajo. Y ahora los costados. Fija en el centro. Pero lo vamos a ir moviendo de acuerdo al lugar donde queramos que aparezca en la pantalla. Puede ser más arriba, puede ser más abajo, ustedes deciden. También lo pueden agrandar, ¿sí? Que quede, por ejemplo, del tamaño del campo texto. Y ahora vamos a ir a... Y fíjense, aquí está el... ¿eh? El botón, ahí le pueden poner así, palabra, la frase que ustedes quieran poner. Y aquí todos tienen un identificador. Cada uno de los objetos que se crean tiene un identificador. Si vamos aquí al bienvenidos, por ejemplo, tiene el identificador, que es texto. ¿Te interesa saber o tener un identificador? Verde, después para renombrarlo, en donde voy a ingresar, o sea, no. Yo dejo button y después pongo otro botón y me aparece también button o button 2, no voy a saber cuál es el botón a que voy a referenciar. Entonces lo mejor es poner, por ejemplo, ID. Un lugar puede ser, o sea, algo que ustedes de referencia. Yo voy a poner un 1 nada más para que sea más cortito. Hasta ahí, sí, vamos. Sí, bueno. A ver, ¿qué más podemos hacerle? Bueno, aquí también se pueden cambiar colores. A ver. Ustedes jueguen con eso, con los colores, con el tamaño. Por ejemplo, el color del texto. Eso estaba haciendo recién, profe. ¿Cómo hace para cambiar el color del botón? Tenemos el tamaño, el text style, puede ser style, el background. ¿Le he cambiado el color? No. Hay que ver si le cambia el color allá. En el... ¿Dónde está? Aquí tendría que cambiarle a un color medio celestito. Veamos. Si no les aparecen las opciones, Add Enter y aparecen algunas opciones. Si no, volvemos a poner, así le van apareciendo las opciones. Es que me confundo con CSS, que tengo más rápido todo. Bueno, vamos a poner background. Ahí está. A ver, vamos a ver si me vuelve blanco. No, no me está cambiando el color del botón. Fíjate en el emulador si te cambia el color.
con el background. Ahí me fijo. Si no hay que ir a estilo, estilo no, estilo es, por ejemplo, si quiero negrita. O italic, que sería recursivo. Porque a veces no cambia aquí, pero cambia de acuerdo al a lo que use, cambia en el emulador. Fíjense que aquí también está, por ejemplo, dice enable, que está activo, está habilitado el botón para usarse, y también está el disable, que está deshabilitado. A veces necesitamos que haya botones que estén deshabilitados hasta que se realice una acción que lo permita habilitar. Profe. Sí. Profe. Sí. Sí, bugueó, me parece. ¿Mm? Sí, para cualquier lado me aparece el botón, el ingreso, el nombre. ¿Pero has hecho la referencia? ¿Esto? Sí. ¿Sí? Sí, 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 lo tengo bien, pero me aparece en la punta de arriba a la izquierda las cosas. Oh, mira, qué raro. Y no, no me aparece de otro color. ¿Te parece otro color? No. Bueno, vamos a ver. Este de Shadow es son las sombras, hay que así, te van a hacer sombras. Bueno, ahora vamos a buscar. La verdad que eso no, no lo he visto mucho. Yo quería ver la parte principal. La verdad que no, hace mucho que no lo hago, así que no me acuerdo cuál era. Normalmente es background, pero bueno, que es el fondo. Ya lo vamos a buscar y lo ponemos en el grupo. Vamos a ver, lo que quiero que vean es la parte de la funcionalidad. ¿Sí? Así que ahora vamos a ir aquí a Main Activity. Vamos para este lado. ¿Sí? Fíjense que aquí aparece la clase principal. Es una clase principal. Ah, no, profe, no había hecho lo de referencias. Ajá, por eso te aparece. Sí, ahora sí, ah, bueno, sí, eso sí. Es lo necesario. Sí, sí, sí. A ver, ¿quieres mostrarlo? ¿Cómo sí, se sí. ve hasta ahora? Bueno. Yo dejo de compartir. Ajá, a ver, fíjate. Se me está prendiendo el celu. Ajá. No se me ha arreglado, pero sí lo tengo. Sí lo tengo todo con referencia. A ver. Ah, si no estoy compartiendo. No, no estás compartiendo. Ve, me aparece aquí en arriba. Pero el otro, sí, todo sí. referenciado. Y el Limalo está, sí. Bienvenido al Limalo también. A ver, no sé si se... Sí, está referenciado. Qué raro. Yo parezca ya, debería parecer bien. Si no, capaz que se me lo ha quedado con el anterior. Puede haber privado, sí, con el anterior. Y no sé cómo. Pues fíjate que ahí arriba tienes un cosito para actualizar. ¿Ese? ¿Snapshot? Ajá, fíjate ese. Y si no, no, ese no. Si no, tienes para, digamos, va a cerrarlo. Aquí que es para, yo hago con el dedo, toco el pantalón. ¿Ese? No, más a la izquierda, que es para apagar el teléfono. Ese, lo reinicio. Ahí lo vas a reiniciar y te va a volver a aparecer la aplicación. ¿Se reinicia solo o lo tengo que prender yo? Normalmente reinicia solo. Si, ah. Fíjate si está haciendo algo. Si no, vuélvelo a prender. Me aparece Run aquí. Ahí está. No, no se ha actualizado. Es como que hubieras apagado la pantalla nomás. Ajá. Oh, ¿y si se tiene apretado o algo? No, lo suele hacer.
Automáticamente. Qué manera de no saber nada yo. Ahí está. Ahí está. Ah, no. To record audio, dice. No. Profe, aquí muestra el WhatsApp, yo no. Me llevo que decir sincero. Bueno. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a darle funcionalidad a ver cómo funciona ahí en tu emulador. Sí. Bueno, volvamos aquí. Comparto. Bien. Entonces, como les decía, bueno, vamos a ir a Main Activity y aquí en Main Activity vamos a poner, bueno, aquí hay que ir viendo sobre el lenguaje. Y aquí solo vamos a mostrar algunas funcionalidades, cómo se hacen, para ver más, como les digo, van a tener que bajar algún tutorial o ver en internet, hay muchos tutoriales. Si no, si quieren alguno, le paso sobre un curso que he hecho hace unos cuantos años, así que ahí tienen bastante explicado, me avisan y les paso los PDF y creo que hay algunos videitos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a darle una función al botón. Entonces vamos a crear un val, vamos a ponerle un botón 1, ese val, ese es un nombre, y vamos a buscar la función button. Si no está, lo vamos a escribir y después lo vamos a solucionar, usted no se preocupe por eso, y vamos a ver si lo podemos ir solucionando ya. Ah, aquí está. Vamos a poner un find view by ID. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a referenciar un ID. Como les decía, todo objeto va referenciado por un ID. Entonces, esos ID, esos identificadores, nos permiten ir referenciando qué es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a referenciar, por ejemplo, el botón. ¿Cómo lo vamos a referenciar? Fíjense que aquí tenemos una R. Bueno, esa R es lo principal que vamos a poner, que es un tipo de clase. Pero vamos a poner ID y fíjense, va este dando opciones, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a llamar? Voy a llamar a btn1, que es el nombre que le había puesto al botón. Como aquí está en rojo, vamos aquí. Y vamos a poner crear class button. Por ahora no vamos a hacer nada porque ya les va a ir mostrando. A ver. Profe. Arriba, ¿sí?, de donde se ejecuta hay como una flecha con una A. ¿La ve? ¿Dónde está el RAM? Ahí el de la derecha decía restart. Ahí está. Ajá. Ahí tenía que apretar. Ah, y se ha restablecido. Sí. Ah, buenísimo. Bien. ¿Qué es lo que he hecho? Era. Vamos a suprimir. Vamos a apretar un control Z, volvemos hacia atrás. Fíjense que toco aquí, me voy a donde me está dando error. Y voy a sacarle este error. Vengo para acá. Vamos a ver que compila y me dé las posibilidades. Es
Aquí me está pidiendo un disk, pero no necesito un disk. Un botón con mayúscula. Ese es. Era botón con mayúscula. Ese era el problema. Bueno, son distintas variaciones de lenguaje, muchos lenguajes en mi cabeza. Bueno, veamos. Después de esto, vamos a agregar. Profe, que hay que apretar en el Find My Find View. ¿La primera opción nomás? Nada. Fíjate que lo único que he hecho es cambiar la B minúscula por la B mayúscula. ¿Sí? Y ahí nada más. Bueno, volvamos aquí a la Activity. Y aquí en el aceptar, vamos a crear un nuevo, por acá, a ver, abajo de este del botón off. Este, en el botón off le vamos a poner, en vez de parent, fíjense, dice layout constraint top to bottom off. No. En este no, vamos a crear otro. Otro app. También layout. Pero vamos a buscar el que diga. Constraint. Lo voy escribiendo. Top. Y es este. Es el mismo que está aquí arriba. No, este es top y este es bottom. Tu bottom off. De aquí y le vamos a poner arroba. Fíjense cómo está. Cuando voy a referenciar un ID, ¿sí? Arroba más ID. Barra. Y aquí le vamos a poner txt nombre. O sea que voy a hacer una acción sobre el nombre. Cuando haga clic en aceptar, lo que va a hacer es tomar el nombre. ¿Cómo le hemos puesto? Txt nombre con minúscula. Así que txt nombre con minúscula. Bueno. Un error. Vamos a ver qué pasa con ese error. Se me hace que el error era cuando usted había puesto la N mayúscula. Debe ser. Bueno, sí, porque no lo he encontrado. Entonces ahí estamos diciendo que va a ser una acción sobre este texto. O sea que va a agarrar ese texto de ahí. Bueno, volvamos ahora a Main Activity. Hasta aquí vamos guardando. Con Control S se va guardando cada pantalla. Volvamos aquí. Y después de val, vamos a poner botón 1, que es el nombre que le había puesto, punto. Y aquí vamos a ver que aparecen varias opciones. Voy a buscar el set on click, que quiere decir que con un clic. Este, y busco la opción Distorning, este. Y aquí le voy a poner una función. Entre llaves. Esto va entre llaves. Y voy a poner el nombre de una función. El nombre que ustedes le quieran poner. Por ejemplo, yo le voy a poner el nombre ingresar nombre. Fíjense que les va a dar error porque esta función no está definida. Y lo que voy a hacer es hacer que me la crea la función. Ahí en crear función.
Entonces lo que hace es crearla directamente de la función, ¿sí? Eso es lo que tiene este programa, que va dando muchas opciones y va, cuando voy creando una función, un procedimiento, me va dando opción de crearla automáticamente y la crea automáticamente. Y adentro de esta función, que fíjense, esta función está dentro del programa principal, no separado. Aquí voy a poner algunas operaciones que va a ir haciendo. ¿Hasta ahí me siguen los que van con el computadora? Sí. A ver, los espero un ratito, así van viendo. A mí me aparece en rojo el button 1, set on click, listener. ¿Aquí? Ajá. Fíjate aquí en la opción que te... Ah, puede ser por el ingresar nombre. No, ya me... O sea, fíjate nunca me ha dado la opción del set on click. Ah, a ver, no. ¿Que sea el mismo nombre que está aquí arriba? Sí, tiene el mismo, button 1. ¿Y aquí arriba no te da ningún error? Sí, el del fin view. Bueno, hace clic, no me acuerdo cómo habíamos borrado el error, hace clic y fíjate qué opciones te dan. Ahí me fijo, profe. Dale. Change type of button 1 to view, me dice. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. ¿Listo? Y ahora me aparece en rojo el ingresar nombre. ¿Y se ha creado la función? Ahí está, listo. ¿Listo? Ya. Bueno, ahí van viendo. Esto es lo bueno de este programa, que les va dando muchas opciones, pero bueno, lo malo es que es muy pesado. Bueno, y aquí vamos a ir creando la función, vamos a ir haciendo, mostrando qué es lo que va a hacer. Vamos a abrir una ventana emergente con esta sintaxis, tout. Vamos a decirle que tome el texto. Este. Y aquí le vamos a poner un this. Pongan this nada más y solo le voy a poner context. Está ahí. Vamos a poner coma. El text. ¿Qué text creo, quiero que aparezca? Y aquí vamos a poner. A ver. Solo text, no pongan get text. El text ponemos dos puntos y entre comillas vamos a poner algo que queramos que aparezca. En este caso vamos a poner bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Ponemos fuera de la comilla otra vez el toast. Punto. Va a ser un tamaño, a ver, me está molestando ese texto. No, no es una variable local. Tampoco es esto. ¿Por qué da este show? Si es un texto nomás. Volvamos a armar lo que es el texto. ¿A todos les da show si le ponen text? Sí, profe, a mí sí. Que él está usando.
Es solo porque quiero poner un texto, no quiero que tome un texto todavía de ningún otro lado. Y ahí le aparece make text, como que tiene error. Sí, pero este se iba marcando solo. Está con las mayúsculas. A ver, volvamos a hacerlo. Aquí está, make text. ¿Y qué tiene de distinto los dos, profe? Las variables con las que... Sí, de todas formas, igual aparece, va a aparecer en rojo de seguramente hasta que llegue al final, porque faltan cosas para poner. Ponemos el this. Hasta ahí vamos con el this. Bueno, vamos a seguir con el text y vamos a ver qué pasa después. A ver. No me deja tocar. Bueno, veamos, así, vamos a ponerlo así y después vemos que si lo solucionamos. Bienvenidos, me he puesto, bienvenidos. Y afuera volvemos a poner el toast, que se refiere a la ventana emergente, le vamos a poner un texto grande. Un tamaño grande de texto. Todo esto va con mayúscula. Y fuera de esto, vamos a poner show de mostrar. Esto va aquí, esto va aquí. Ajá. Bueno, veamos cuál es el error. Esto es variable local, no es variable local. Objeto no es objeto. Parámetro tampoco es un parámetro. Vamos a ponerle como propiedad y que quede ahí. A ver si eso me soluciona. No, tampoco. El texto este, si no le vamos a poner get text, pero el get text me pide que traiga un voy a ver en mi otra aplicación cómo lo tenía, capaz que le he cambiado algo. Esperen un minutito. No, también tengo texto. Pueden ser los espacios. Y aquí vamos a la librería, voy a copiar, ahí está, este, en la librería, este está,
¿Dónde está? Esto le edit text es lo que me debería permitir. No, no me está dándole. Yo le erro, no me dan la opción justificable para ese error. Vamos a trabajar con este, a ver. No, pero es extraer texto, no es lo mismo. Ay, Dios. El short que no me daba hoy. Por eso importó esta librería. Fíjense que aquí arriba les va importando ciertas librerías de acuerdo a lo que uno va usando. Importar, por ejemplo, el botón, el toast. Y estas son para lo que es texto, para ver el texto. Por las dudas, volvemos a hacer todo de nuevo. Ponemos el toast. Vamos a probar. Punto. Ahí vamos al make text que aparece ahí. Hay dos, puede ser que el segundo, no, el primero, porque necesito un texto. El primero. Y ahí ponemos el this. No, me sigue dándole yo. ¿Y el this, si os sí. iba, profe? Sí, porque el this es lo que hace que te permita seleccionar. El problema es aquí. No sé cuál es. El problema es que no lo, si no anda aquí, no van a poder ver cómo funciona. ¿Y, profe, no sería solucionado con poniéndolo no. en formato string? A ver. Es nunca mando un código ahí, profe. Acabo de copiar el código que tengo allá, que es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que me ha hecho allá en el otro? Es ponerme ese text en ese color grisecito. Se copiado, fíjense que es exactamente lo mismo que lo que yo tengo en el que lo que yo les he escrito hace rato. ¿Sí?
Pero hay algo que ha hecho que se ponga ese text en un color gris. A ver, vamos a tratar de crearlo. Vamos a poner this. Capaz que si solo pongo esto. Fíjense si así les funciona. Debería funcionar poniendo texto ahí. Ahí está. ¿Han visto cómo he hecho? No. Justo. Bueno, solo pongan bienvenidos. Bienvenido, bienvenidos. Así, como así entre las comillas. Sin poner texto. Ajá. Bien. Ahí está. Y después le haces clic aquí adelante de las comillas y te va a aparecer solo la palabra text. Sí. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Sí, sí. Pequeños detalles. Hace mucho que no programo en Android, que no me fijo. O sea, nunca he programado mucho, siempre he hecho cursos. Así que bueno, hay cosas. ¿Usted que ha hecho lo de... Sí. Lo de la autopista? ¿Cuál? No. Porque lo del velocímetro. Un día he visto que subió un estado... Por eso, al WhatsApp. Ah, no. No fui yo. Voy a poner a cargar mi computador que estoy quedando sin batería. Bueno, entonces vamos a ver y a probar ahí qué es lo que hace. Fíjate con el emulador. Y prueba qué es lo que hace al hacer clic en el botón. ¿Lo ejecutó? Uh-huh, sí. Ahí tendría que hacer algo con el botón. Te tendría que mostrar la palabra bienvenidos en otro lado. Más abajo, abajo en la pantallita del teléfono. Ahí se me está abriendo el celu. Va, sí. Prendiendo el celu. Has guardado, ¿no? Acuérdate de guardar siempre. Un control S guarda. Control S que no. Ajá, sí. Y se va aquí a File. Y aquí está Save All. Guarda todo con control. Ajá. Profe, como que me aparece un error en el botón, o sea, en el botón, digo, en la, en el punto de botón 1. ¿En el punto de botón 1? Sí, le comparto pantalla porque no sé por qué me aparece. Vale. Date. Dejaré compartir. Ahí está, ¿verdad? Ve aquí. Ajá, a ver, agrandarle la pantalla. Sí. ¿Cómo se agranda aquí? ¿Control más se agranda o no? No. ¿Y qué opciones te da? Si aparece amarillo no hay problema. No, en rojo me aparece. Surround with null check. Replay, upa. Replace with save. No. Y add non null asserted. Y me aparece call al final, como de llamar a algo, no sé. ¿Eh? A ver, prueba alguna que hace. Puede ser algo que no esté importado. Fíjate si arriba, donde están los import. ¿Y esto? No iba así, ¿no? ¿Que no? Sí. A ver. ¿Con el signo de pregunta? No, sin signo de pregunta. O sea, va al botón 1, punto, button. No sé por qué se ha puesto view. Por lo que has tocado recién. Fíjate arriba si en los import tienes import android.widget.button. Ahí te lo escribo en el... No. ¿No? Bueno, agrégale eso. Eso puede ser que te faltan.
Ahí te lo escribo. Ahí está en el. Y ahora me aparece todo en rojo esto. ¿Cómo había hecho para sacar esto? ¿Qué opción te da? No lo veo de aquí. Create member function main activity.button. A ver, así clica, ¿qué hace? Se crea aquí abajo, no sé qué es. Ah, una clase de botón. ¿Salido el rojo? No. Rename reference. A ver ahí. Ah, pero espere, que aquí también aparece rojo. Ajá. ¿Has agregado el import button? Sí. Sí. Change type of button 1, me dice. A ver, hace clic. A veces se soluciona así. No, no. Y se pone view aquí. En vez de button. ¿Por qué view? En botón 1. Dice. Este botón 1. Botón 1, 2 puntos. ¿Es porque yo lo llamo así? ¿Mayúscula? Sí, porque ajá, le llamamos así. Le podemos poner otro nombre. Pero no tienes ninguna idea que se llame botón 1. No. Ajá. El mío de aquí se llama IDBTNOC. Ajá, bien. Button está con mayúscula. Está con mayúscula primera vez. ¿Button 1 o el botón solo? El button, que es. Sí. Ve del view, ese button. Y este. Sacar el espacio entre los dos puntos y el button. He sacado el espacio, sí, sí. Ahí se ha ido ese rojo. Ah, no, te quedó rojo arriba. Después dice fan view by ID, todo eso. R.id, punto, sí. El ID del botón. ¿Está bien escrito ese ID de botón? Sí, ID, BTN, o sí. Sí. A ver, volver a las opciones del... De, ¿de no, qué? Las opciones... No. Ah, aquí. Ajá. Y me quiere cambiar lo que se pone... En vez de boot, me quiere poner view. No. Qué extraño. A ver, te comparto para que veas cómo está. Para que veas, no sé. ¿Te daba error recién? No. No, porque tenía el view ese. No me doy cuenta. Ah. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. Igual. Ah, claro. A mí no se me pone el color... El color violeta. Ajá. Qué raro. Vuélvelo a crear. Pone val otra vez, botón 1, 2 puntos. Val. Sí, borra todo el línea y vuelve a crear a ver qué te va dando. Profe, al hacer el fan view, me aparece como los símbolos de mayor y menor, ¿entiendes? ¿Eso lo borro? Sí, eso lo borras. Eso lo borro. Y te queda solamente el paréntesis y adentro del paréntesis donde vas escribiendo. R.id. Ahí lo tengo y me sigue apareciendo en rojo. Y cuando vas abajo y pones botón 1.set on click listener. Me lo digo. Set. Acuérdate que la función tiene que estar entre llaves. Sí, sí, pero no. Al poner punto después el botón 1, no me aparece. No me da la opción de poner set on click listener. Claro, es como que no lo estás reconociendo, claro. Ese botón 1. Sí. Si no me fijo lo que usted... Yo no tengo ni el import edit text, ni el text view. Pon esos dos. Ajá. De todas formas, esos no son para el botón.
¿Y alguno más que esté haciéndolo? Yo estoy travesando con todo. ¿Alguien que esté haciendo esta partecita? ¿Que puede ir mostrando algo? Porque a mí me está bien, sin error. Pero yo no puedo mostrar el emulador, ese es mi problema. Pasa el código, profe, por el chat. Ajá, y uno lo copia, lo pega y lo. Y solo cambio. Bueno, ahí lo paso. El ID. Ahí lo copio. No sé por qué he copiado una partecita nomás. Capaz el Meet no deja mandar más. Va, no sé, no creo. A ver, ¿hasta dónde? Hasta el botón. Ajá. Vamos a copiar lo que falta. A ver si puedes. Hay una línea que se va al botón 1, ese el primero no, porque ese está cortado. O sea, el que sigue después. Ahí anda. Ahí anda. Sí. Copiando. Ay, perfecto. Bien, mostrarlo entonces a ver si emula bueno. Bien. Ahí, usted está compartiendo. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a ver cómo funciona. Hasta ahí. Por lo menos. ¿Y esto? ¿Cómo se...? Si yo lo apago... Reinicia el teléfono. Ajá. ¿Hace rato lo habías reiniciado? Sí. Y me mostraba, pero... Esto pasa algo. Eso no es una advertencia. Los amarillos son advertencias nada más. Los rojos... Tengo un rojo aquí. Texté. Nombre. Edit text. Acordate que yo tengo distintos... Si has copiado del mío, yo tengo distintos ID. Ahí vas a tener que cambiar el ID. Esto no es lo mismo que esto, ¿no? Va relacionado. Claro, por aquí. Claro. Ingresar nombre, no. Ingresar nombre viene de aquí. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Allá en Main se te van a ir creando cosas también en el Main en el Activity Main. No, sí, aquí sí tenía lo mismo que usted. Ajá, ahí tenía lo mismo, pero por ejemplo tenías el BTN OK, que yo tengo BTN 1. Sí, eso ya he cambiado. Ajá. Después, no sé, no sé qué nombre le has puesto al texto. TXT nombre. TXT nombre, como el tenido. Minúscula. Ajá, con minúscula. Bueno, no, entonces eso tendría que estar bien. ¿Y aquí se muestra el TXT nombre? ¿No? No, aquí en Main Activity no. Está reiniciando el teléfono, vamos a ver qué hace. ¿Eso hace así normalmente? Sí, de modo, sí. Es que ese es el problema del emulador demora. Como te decía, si tienes buena computadora lo vas a hacer
te va a funcionar rápido, pero si no, va a demorar más y la verdad que es un problema. A mí me tilda todo, que eso es lo que me ha pasado intentando emular ahora y por eso se me había tildado, tenía que reiniciar la compu. Y ya. Aquí. Edit. Ah, aquí está el problema, aquí me lo marca. Y detecté este nombre. Uh-huh. Y aquí no se me decía algo del OK. Y aquí no sé por qué no se pone. A ver, déjame ver si puedo agrandar la pantalla. Aquí es el Android botón. Text. Ajá, ahí en el botón. Sí. ¿Qué te aparece? ¿Dónde te da el error? Aquí. En lo que se marca con Android Text. Ajá. A ver. Y esto ya había agregado. Y para ver si se pone en negro, pero no. No se puede tener. No, sacar ese no. Negro. No me fijo cómo era ahí. Pues acá se. Ah, no, Android Text tiene que ser el nombre del botón. Sí, dice OK. Okay. Sí. Nada más, no tendría que decir nada. Y después marcaba aquí el amarillo. No sé por qué. A ver, lo vuelvo a apretar. No, como te digo, el amarillo es una. 45 DP. This item height is 45 DP. Ese es el tamaño. Pero cuando vos haces clic ahí en el rojo. Ahí está. Ahí está. Se ha ido. Ajá. Bueno, ahora actualiza el teléfono. Ahora el problema es que no sé. Si yo pongo RAM otra vez. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ingreso un nombre? Sí, ingresa lo que quieras. Igual es para que veas la funcionalidad del botón. El botón lo que vas a hacer un OK. Todavía no va a tomar el nombre que vos pongas ahí. Cuando vos hagas clic en OK, va a decirte bienvenidos. En alguna parte de la pantalla. Debería decirte de abajo el bienvenido. Bienvenidos. Ahí te aparece, ajá, ahí sí. Te aparece una ventana emergente, ¿no es cierto? ¿La ven, chicos? Cuando pone OK, aparece ahí una ventana emergente. Que dice bienvenidos. Como un mensaje de WhatsApp. Ajá, como un mensajito. Claro, pero hay que tener en cuenta que esto es el Lollipop, uh-huh, el 5.0. ¿Sí? Sí, lo pueden hacer en el que quieran. Capa en otro Android aparece de otra forma. Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer que aparezca el nombre, ¿sí? Vamos a hacer esto por último. No hay que negar mucho con, mucho con Android, es que si se van a dedicar ya saben, van a renegar un poquito. Bueno, volvamos a... Ah, tienes que dejar de compartir, así o comparto. Ya he dejado, profe. Ya. Vamos a compartir... Vamos a... Bueno, estábamos aquí en la función. Y vamos a poner un campo nombre aquí en la función que va a tomar el nombre del input, ¿sí? El input, siempre le digo input, yo me estoy acostumbrada a decirle input donde van a ingresar el nombre. Aquí vamos a hacer un val, vamos a ponerle campo nombre, si quieren le ponen mayúscula, minúscula, como ustedes quieran. Y vamos a ponerle dos puntos, edit text, fíjense ahí me ha dado para seleccionar. Cuando me da para seleccionar mejor, porque quiere decir que voy bien orientada. Vamos a find view by ID, todo lo mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tomar el ID del txt nombre. Le hemos llamado aquí txt nombre. Elegimos ahí el ID txt nombre. Eso es lo que me dice que en ese campo nombre va a tomar ese ID, el valor del txt nombre. Y vamos a hacer una variable que se va a llamar nombre, en
donde le vamos a poner que toma ese valor del campo nombre. Campo nombre punto text. Es un punto text. O sea, es una variable de tipo text. Profe, aquí nos olvidamos del punto y coma y esas cosas. Sí, aquí no hay punto y coma. Bien. Y después, para referenciar al nombre, aquí donde dice bienvenido, lo vamos a poner al lado con el signo peso, donde, como vamos a referenciar las variables, le vamos a poner la variable nombre, que es esta misma. Bien, bueno, ahora probar, aguardar y aprobar, que ahora te aparezca, vos pongas el nombre y te aparezca bienvenidos y el nombre. O bienvenido, vamos a sacarle la S, bienvenido, bienvenida, el nombre. Ahí lo pruebo, profe. Dejo de tengo la presentación y mostrar la voz, Ignacio. ¿Ya se ve? Ahí está, sí. ¿Me ingreso el nombre? Ajá. ¿Y qué pongo? Mamita. Bueno, ahí aparece bienvenido mamita. ¿Sí? ¿Han visto, chicos? ¿Ven o no ven? O ya se han ido a dormir. Han dicho esto es muy difícil. Sí se ve. No, aquí estamos. Sí se ve. Ah, bueno. ¿Están entretenidos? La cosa es que... Sí, poniendo la bomba. Negro y a veces no se ve. ¿Cómo? A veces se pone negro y no se ve, digo. Sí, eso ve. Sí. Bueno, eso es por la... Por el... Como les decía, es por ahí la computadora, de acuerdo a la placa de video que tengan, al procesador y todo eso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner ese nombre. Uy, ¿tengo que seguir compartiendo? No, no, no. No. Ah, ya comparto yo. Vamos a poner ese nombre fuera de una ventana emergente, que nos quede el nombre ahí en la misma pantalla. Entonces volvamos aquí para ver el diseño y vamos a crear un nuevo, vamos al diseño y a crear un nuevo texto. Y este va... Profe, usted tiene que compartir. Ah, perdón. Eso aquí está compartiendo. Ahí está. Listo. Entonces vamos aquí, otra vez, volvemos al Activity Main, vamos a Text y vamos a crear un nuevo Text View. Ahí en ese Text View es donde vamos a poner el bienvenido nombre. Recuerden, vamos a referenciarlo para que quede no importa, ahí queda un poquito checo. Ahí para que no se vaya, digamos, de la pantalla como se iba recién. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle, volvemos a hacer, seleccionando ahí, vamos al split, vamos al código. Y vamos a ponerle a ese text view, aquí en ID, le vamos a poner un, vamos a ponerle un ID respuesta. ID respuesta. ¿Sí? Y... En text, aquí, le sacamos, porque no va a decir nada. Vamos a dejarle un espacio nada más. Fíjense que aquí parece que no tuviera nada, pero después va a aparecer. Ahí lo que quiero es que aparezca bienvenido y el nombre que han ingresado. Y vamos a ponerle, vamos a darle forma a ese texto. Vamos a darle un estilo. Vamos a ponerle con... bold, que esté con negrita, es el bold, y un color. Ponerle es color,
Vamos a ponerle este, el que ustedes elijan, igual lo es. Y vamos a ponerle una un tamaño. El text size. Normalmente todo lo que es estilo van a ver que se usan muy similares. Yo en CSS, que utilizo mucho, son similares, nada más que bueno, aquí que cambia, aquí cambia la palabra Android. En CSS van a tener text style, van a tener el text style, el text color, pero con no hace falta ponerle nada. Son clases de las clases del diseño. Y aquí le vamos a poner un 20 SP, es un tamaño de letra considerable. Y listo. Hasta aquí vamos guardando. Y ahora volvemos aquí a la activity. Bueno, y aquí en la función ingresar nombre, antes que nada, vamos a poner otro val que va a ser nombre. Tenía el text view y vamos otra vez con el find view by id. Le ponemos r.id.respuesta. ¿Respuesta le hemos puesto o id respuesta? Id respuesta. Id respuesta. Y de respuesta. Después va todo esto. Y al final de todo esto, vamos a hacer un. Vamos a poner un nombre 2.text. Va a ser igual a nombre. No, perdón. Aquí tiene que ir el valor que le hemos puesto del ID. ¿Qué nombre tiene? ID respuesta. No. ¿Dónde está? No, está bien ahí, nombre 2. No es una variable, sino es donde voy a colocar, que es el nombre 2, donde voy a referenciar, digamos, donde voy a colocar. ¿Te da el short, Ignacio? ¿Pero no va nombre con N mayúscula? No, el nombre solo. ¿Aquí? No, porque viene de aquí. Es esta variable, estoy tomando esa variable. Lo vamos a hacer. Veamos otra vez. A ver. No, vamos a cambiar. Ponerle el DBL nombre.
No, qué raro. A ver, vamos a ver qué otra opción me da. No, parámetro no es. Propiedad tampoco. Lo que estoy diciendo ahí, que nombre, o sea, la variable nombre, la ponga, aquí le tengo que poner el nombre mayúsculo, es él. Sí, aquí va nombre mayúscula, va este que está aquí arriba, o sea, va este nombre. Ahí está. El nombre punto text nombre punto text y va con este otro nombre minúsculo. Vamos a ponerle otro nombre 2, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Y ahí debería funcionar y mostrarme ahí el nombre 2 debería mostrar el bienvenido junto con el nombre. O sea que a ver, vamos a probarlo. ¿Ignacio? Sí, ya lo tengo. Bien, a ver. No le guarda. Bueno, guardarlo y ejecutar. Una pregunta, chicos. ¿Quién tiene... notebook que pueda llevar para el parcial, el día del parcial, así no hacemos dos grupos? Así, ahora escribo. Sí, ahora escribo. ¿Parcial de? ¿Cómo? ¿Parcial de Java? Sí, el parcial de Java. Yo tengo notebook. Sí, vos sí. Profe, ¿cuándo va a ser más o menos el parcial? ¿Cuándo va a ser el parcial? ¿En serio estás preguntando, Matías? ¿Qué fecha hemos quedado preparcial? Hasta la profesora de teoría les ha dicho. Profe, aquí me cerró. De aquí. ¿Cómo? Me dio un error aquí. Ay, fíjate cuál es el error. ¿Qué día hemos dicho el parcial? Del jueves que viene al otro, el parcial de práctica. El parcial de teoría es el miércoles. De la segunda semana de noviembre. Ajá. O sea, el parcial de práctica es la primera semana. El de teoría no puede ser porque ese día es asueto. El miércoles 2 es asueto. El jueves 3 es el parcial de práctica. ¿Sí? Solo hasta Java. Solo Java. Ya les voy a subir un práctico similar a lo que va a ser el parcial, para que practiquen y el jueves que viene lo veamos. El jueves que viene sí va a ser clase presencial. Así que ahora ya en un ratito les subo, o ustedes lo hacen y lo llevan el jueves para que lo veamos, ¿sí? ¿Se ha entendido fecha de parcial? Bien. Y el recuperatorio es el jueves siguiente. ¿Aparece? Ah, no recuerdo. Está. Ahí está. Bueno, ahí aparece solo el nombre, ¿ven? No, no hay que poner un espacio aquí, profe. Me da el error. No sé por qué. ¿A dónde? ¿Y sacó el espacio? Ah, el espacio. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, ahí aparece el nombre nada más. Solo así lo ha dejado Ignacio. Bueno, hasta aquí vamos a ver a Andrew. Después, si quieren profundizar, el que me pidan, les mando algunos PDF que tengo y algunos. Y bueno, en internet, como les digo, hay mucho para ver. Creo que falta actualizaciones a la computadora también. Sí, eso, la computadora. ¿Quién puede llevar notebook para el parcial? Yo puedo llevar la mía, profe, para el NetBeans. Bien, ¿quién más?
que tenga el NetBeans instalado y ande bien. Emiliano, vos tenías notebook, ¿puedes? No sé si me escucha. Sí, profe, en el chat. Profe, aquí cuando pongo save all, ya puedo cerrar y tengo guardado en esa ruta que les decía al principio. Tienes todo guardado. Cuando vos inicia, bien, Emiliano también. ¿Alguien más que tenga notebook? Yo no. Bueno, yo voy a llevar una mía. Así no hagamos dos turnos, si no es mucho. Si no, no van a tener mucho tiempo. Les voy a dar 2 horas, si no, van a tener menos tiempo para hacer el parcial. Por eso quiero que hagan todos juntos. Profe, cuidado que al... quemó el pendrive. Voy a dar algunos. No se preocupen, no, no se preocupen, tiene Avast, antivirus, todo. Lo mato. ¿Quién era el que me había quemado el pendrive? Josué. Bueno. Entonces, así quedamos. Si alguien más tiene o tiene alguna otra computadora para prestar, mejor, sería buenísimo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted había hablado con la profe Picardi de los trabajos que hemos hecho? Sí, tienen un punto nomás. Ah. Es que, como no he avisado antes, no he dicho antes, la verdad que no he pensado antes, tendría que tener posibilidad todos de haberlo hecho así. Así que, bueno, como solo he dicho, el punto es el punto. Pero sí van a tener consideración para lo que es promoción, dependiendo cómo estén para la promoción y eso. Bueno, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. No, creo que no. No, por mi parte no. Bueno, nada. No. Dejaba lo que hemos visto nomás, sí, hasta herencia. Dejaba hasta ahí, hasta herencia. Ya, como les digo, ya les voy a subir a la plataforma una actividad que va a ser similar al parcial. Bueno, así que hagan, practiquen y el jueves que viene vemos y aclaramos dudas. Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, nos vemos. Hasta luego, chao. Profe.